Hola, ¿qué tal amigos de Virtual Día y Tutoriales? Hoy en día vamos a dar una respuesta a los comentarios que nos están dejando. Esta va dirigida hacia Douglas Axum. Dice, hola, buenas noches, brother. Yo tengo la versión 8.4. Al poner un karaoke, me aparece junto con el karaoke un plato con el nombre del artista. ¿Cómo podría quitarle ese gracias? Bueno, yo tengo dos, podría decirse dos hipótesis. Y cuando se refiere a los platos, me imagino que hay una interferencia, imágenes o cosas así, en lo que se refiere al karaoke. Así que vamos a Virtual DJ. La primera probabilidad que tengo, quisiera decir que son estas, los detalles, perdón. Me imagino que serán los detalles, la de los platos acá, con el nombre de las canciones. Esa es una probabilidad. La otra sería al momento de usar el karaoke, que apareciera una imagen como del cover, al cual vendría siendo... Déjame activarlo y luego muestro cómo quitarlo, activarlo y quitarlo. La otra sería que aunque te pongas un karaoke o un audio, aparece el... Perdón. Vamos a cargar otra, esta. Bueno, la otra probabilidad es esta, de cargar un plato, perdón, quede de esta forma. La imagen, esta de acá. Vamos a ver cómo se quita primeramente esta parte de acá, donde vemos que están como en forma rítmica. Primeramente vamos a quitar ese. Bueno, para quitar este plato con el nombre de la canción, simple y sencillamente le damos clic sobre lo que es lo que sería el video, la parte principal, en la sección de opciones le damos, o está bien diminuta una tuerquita acá que se refiere a la herramienta, le damos clic y aparecen las mismas. Ya tanto como clic sobre la imagen o a la tuerquita acá. Ok, vamos por la tuerquita. Y para nosotros deshacernos de, por decirles esas palabras, para quitarle lo que es esto. Para quitarle lo que es el disc, esta forma rítmica y el nombre de la canción. Lo que hacemos es, perdón, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a la sección de, que se trata video. Acá dije que había una tuerquita, le damos ahí y le vamos a desactivar esta que dice mostrar carátulas de video en previsualizar. Eso lo desactivamos al momento de desactivarla. Perdón, momento de desactivar, no era esa. Ok, ¿qué pasa si yo desactivo la otra? Ok, es la segunda entonces. Dice que hay que desactivar esta opción, dice usar carátula de transmisión de video, que sería este. Aparece y otra vez lo quitamos. Ahí está. Ok, así que ya sabemos, esa es la primera hipótesis que yo tengo acerca de los platos que está diciendo nuestro amigo y suscriptor Douglas Axum.
La otra parte donde quisiera poner un karaoke para asegurarme de que no hay variación. Déjame ver si tengo algo de karaoke por acá. Madre, a lo acá abajo. Bueno, tenemos acá este. Sería este. Vamos a ver qué es. Vamos a ver qué pasa. Ops. Bueno, le voy a dar un... No, no se mira mucho lo que es el video. Vamos a sacarlo acá. Eso, ahora sí. Pues... déjame intentar con otro. Otro karaoke. Bueno, sí, al parecer funciona bien. Al parecer funciona bien y también le activamos la cuestión esta. Quiero ver algo. Pensé que el cover iba a estar molestando. Este no está activado. Activo el cover. Sí, ok. Pantalla. Ok, miren. Para nuestro amigo Douglas. Ok, ya mostré una forma de la probabilidad que tengo de que el plato, un plato le interfiera en la pantalla del karaoke. Esta puede ser la segunda, donde una imagen, el cover de tu imagen, por ejemplo, esta. Este cover. Vamos a ver si hay una más. Una más de alta calidad porque se ve muy feo. Parece que no. Ok, lo dejamos ahí entonces. Vamos a elegir otra. Ok, vamos a escribir esto. Vamos a elegir esa imagen. Entonces, cuando nosotros tenemos activada la sección de cover, aunque sea karaoke, aunque sea video, en este cuadrito, tanto de la izquierda como de la derecha, ese cuadrito, lo que aparezca ahí, o esté negro o blanco, el nombre de algún artista o algún productor de música, él va a aparecer, va a tomar el espacio en lo que es el monitor principal. Por lo tanto, si estás transfiriendo hacia unas televisiones o cosas así, a un proyector, va a aparecer eso y no te va a aparecer, por ejemplo, ahorita este es un karaoke y no aparece la letra. Porque está activado en las opciones de cover. Al cover, esto se hace a veces porque lo ha hecho Virtual DJ, porque a veces no tenemos videos y la pantalla tampoco no tiene que quedar vacía. Es una forma también de cubrir esos espacios, aplicándole la sección esta de cover. Para irnos a encontrar la sección esa de covers. Están acá en donde dice efectos. Los efectos acá dice eco, pero ustedes le dan unas opciones acá a la pestañita y no se dejan llevar por los efectos para audio, sino que vamos a los efectos para videos. Al darle efectos para videos aparece la sección acá cover y está activado, es por eso que no nos deja ver el karaoke. Al desactivarlo, podemos ver en la pantalla acá que se vuelve otra vez la lírica del karaoke. Y ya asunto arreglado. Bueno, con eso podríamos decir que hay dos probabilidades. Ojalá le ayudemos a nuestro amigo Douglas en la cuestión de que un lado del plato mostraba una imagen y él se la quería quitar.
Okay. Creo que ahí estamos bien. Okay. Esperemos que con esto le haya ayudado algo a nuestro amigo Douglas. De no ser así, Douglas, si estás viendo este video, por favor, deja otro comentario debajo de esto y especifícanos más a fondo qué es lo que sucede con tu Virtual DJ y qué es lo que te está obstruyendo en la sección de videos o videos para o careo, que es lo que tú estás realizando. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video respuesta. Tú tienes un interrogante, no sabes qué hacer con Virtual DJ, déjame acá abajo tu comentario, que yo te hago una video respuesta. Hasta pronto.